Ey, ¿qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Fucking Tiraera y aquí estamos otro día más. No es otra reacción más, Pillín. Vamos a estar respondiendo. Has estado a punto de decir, vamos a estar reaccionando, ¿no? Sí. Vale. Vamos a estar respondiendo Respondiendo. a las preguntas que nos hiciste en el vídeo que os pedí que nos hicierais preguntas, por eso nos hicieron preguntas. Vale. Han habido bastantes preguntas. Sí, muchas muchas, repetidas. muchas repetidas, pero bueno, es normal. Sí, es normal porque se hace la que no me conoce. Empezamos hoy. Empezamos. Pregunta Luisana Mía 83, ¿cómo se conocieron? ¿Quién contesta? Lo hemos dicho ya varias veces. Pero cuenta, cuenta, que Pero para eso está este vídeo. En el instituto. Sí, nos conocemos en primero de la ESO, en el instituto y nada, eso. Yo y él nos conocimos el primer día, estábamos haciendo una actividad de educación física. Y fuimos los dos únicos pringados que se quedaron sin pareja, no teníamos nadie con quien ir. Y el profe dijo, venga, va, por pena id vosotros dos juntos. Y desde allí empezó. Y así estamos. Todo, sí. Ya van Y con que. él en optativa de inglés, que estábamos haciendo una actividad y el inútil este, a las patatas fritas, dijo, patato, fries. Y yo me quedé, en plan, pero vamos a ver, chaval. Y no, me reí un montón y allí empezó todo. A ver, siguiente pregunta. Edmin nos deja dos preguntas. ¿Cuáles son sus cantantes favoritos? ¿Y cuáles son sus comidas favoritas? Empezamos por lo de cantantes. Bueno, empieza tú. Anuel EA, Sidhu Mussebala y Drake. Nicky Jam, Bad Bunny y en verdad Natosi War, Residente y tal vez Snoop Dogg. ¿Comida? Chapati de patatas. A Chapati mí de patata y dosa. me encanta la guatita. Los que seáis de Ecuador lo conoceréis. Los que no, puedes buscar La en puta Google, para eso está. guata, ¿eh? Y comida así de por aquí, yo qué sé. A ver, de por aquí no es, pero la pizza es un nivel increíble. Está muy bien. Pregunta Taeta de Rol, ¿cuántos años tienen y cómo se llaman? 18, 18, no, 19, 18. 18, 19, 18. Yo me llamo Eddie. Yo me llamo Sara. Y yo me llamo Sergi. Vale, Noemí nos deja un par bastantes preguntas. ¿Cómo te llamas tú? ¿Sabes? No, es que me he acordado. Por eso me estaba riendo, tío. Eso, Noemí Viveros nos deja varias preguntas. Vamos a ver si un par. ¿Cuáles son sus series favoritas? Series favoritas, Prison Break, Bad Blood, The Last Kingdom. Vale. Y Tarma está con Yesma. Prison Break, The Last Kingdom también y El Patrón del Mal. Yo no veo series. Pero alguna favorita tendrás. Sí. Ni que sea la que se avecina. No, es que no sé si se considera una serie la que se Es como avecina. una Sí, es novela. una serie, es una serie. Es una novela. No. Pero no es de mis favoritas, en plan es ya la costumbre de Sí. verlo. Deja de responder. Es verdad. Es que no es el Prison Break, supongo, no sé. Vale. ¿Qué es lo que más les enoja de una persona? Enojas, Varias enfadar. cosas. Voy a decir 4 o 5 y después ya Va a decir decir una que me va a tirar, básicamente. La Ahí impuntualidad está. la odio, o sea, la gente impuntual conmigo no, de verdad, no os acerquéis a mí. Y este es un inútil, se Estoy, nota. últimamente estoy mejorando. Las cosas como son. Antes llegaba más tarde a los Depende del sitios. día. Hay días que llegas a lo mejor 10 minutos antes y días que vienes una hora tarde. Yeah. Sí, también Pero en general. odio lo típico de que estás hablando mucho con una persona y de repente te deje de hablar, me da mucho asco, muchísima rabia. Y que sean doble cara. ¿Tú? Como el de TikTok. ¿Qué tengo que No. hacer para que tú No. A ver si lo encuentro y Le lo cuento odio, aquí. le ¿Qué odio, tengo tío. que Le hacer? odio. ¿Qué odias de una persona? Que no sea sincera. Ya ves. Me voy con Sergi, ¿eh? Pues no, yo no te quiero conmigo. No, que lo que has dicho Ah, vale. me... Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Principalmente eso, lo demás me da igual. Mientras Yo no odio influya. muchas cosas, ¿eh? 97 abril 14 nos pregunta, ¿qué les gusta hacer aparte de las reacciones? Y esto lo uno con lo que nos preguntaron en YouTube, Da igual buscarlo ahora, tío, que ¿eh? nos preguntaron cuáles son nuestras aficiones, ¿ok? Ajá. Y nos pregunta Sharon Altamirano que si tenemos algún pasatiempo.
Vale, básicamente aparte de esto nos gusta ver deporte, fútbol, NBA, Baloncesto. nos encanta ir a pasear y esa cosa, sobre todo ir a pasear, viajar nos gusta, pero el bolsillo no lo permite, pero sí, si no, Sí, creo que los tres sí, tenemos sí, esos sí, hobbies, sí. compartimos hobbies. A mí me gusta todo el tema este de edición, todo así de Premiere, Photoshop, esta cosa me encanta. Últimamente no le estoy echando tanto tiempo, pero también es algo que me encanta. Sí, lo he visto en últimos vídeos. Ya, Bastantes fallos. no le estoy echando tiempo. Me aburro. Nos pregunta Cami Santo que si nos gusta ver anime y cuál es nuestra película favorita. A ver, anime no lo Anime. pregunto eso. Sí, lo Sí, pregunto. vale. Yo anime de pequeño veía Dragon Ball, pero como todo el mundo, A ¿no? Shin-chan también cuenta como anime, ¿no? Sí. Vale, pues sí, Sí, a ver, Shin-chan. animes, hemos Shin-chan visto solo. los Y animes Doraemon. mainstream, ¿sabes? Los animes así más Pero conocidos. no, no. Pero de decir soy otaku, veo anime, no. No, 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 me ducho, me ducho. ¿Película ¿Película favorita? favorita? Hostia, sí, Kuch Kuch Hotel. Esa. Va a sonar Algo muy. sucede en mi corazón que vi que alguien la había visto. Muchas gracias por ver esa peli, es mi peli favorita. Va a sonar muy De típico, pero a Bollywood. mí la que más me ha gustado en todas las que he visto es la Endgame. de. No, tío. La de Lobo de Wall Street, Ah, bueno, tío. sí. ¿Tú? Y una no tan típica, Spirit del corcel indomable. Y así, sí, bueno, estoy Muy hablando de culona. Bollywood, Kuch Kuch Te lo juro, Hotel, me encanta esa pero si peli. hablamos de Hollywood, Super Salidos es mi favorita. Super Salidos es muy buena. Sí, no sé. ¿Super Salidos? No, pero es que tampoco tengo alguna así, no sé. No te sale ninguna. Favorita ninguna. Sí. Hay algunas que me gustan y las que no, pero. Yo ya os digo, favorita, favorita, Kuch Kuch Hotel. Vale, voy a unir tres preguntas. La de Anabel, que nos dice, si no estuvieran en YouTube, ¿a qué se dedicarían ahora mismo o qué estudiarían? Yo seguiría ¿Vale? haciendo lo mismo. Y luego, Simpli, que nos dice, ¿sus planes a futuro son juntos o no? Y también nos preguntan, ¿cuáles son los sueños de cada uno? Y bueno, eso. A ver, empezando por la de Anabel, Sí. lo de YouTube, como tampoco somos profesionales, o Sí, sea, obviamente. 2.000 suscriptores no nos hace, no, no nos da para vivir, así Obviamente. que seguimos haciendo nuestra vida normal. Yo sin YouTube no haría nada y con YouTube no hago nada. Y eso es lo que estoy haciendo. Y vendo zapas online, que ahora mismo no vendo una mierda, pero sí. No, sí, es que es eso, o sea, tampoco es como Seguiríamos que. con nuestra vida Sí, o igual. sea, no, no la Estaríamos como jode. ahora, solamente que con un poquito más de tiempo ya. Y con menos autoestima. Sí. Sus Nuestros planes planes a a. futuro son juntos y. Sí, a ver, Sí, cada más o uno tiene menos. sus metas, Sí. personales, pero sí que Igual, ¿cuáles son nos vuestros tenemos en sueños? cuenta el uno ¿Cuáles del son otro. vuestros sueños? Hombre, mi sueño es poder irme a trabajar a la India. Molaría un huevo. ¿Tú? Tranquilo ahí, sin molestar. Es que suena exagerado, pero quiero tener franquicias de mi tienda de zapatillas por todo el mundo. Ese es mi sueño. Yo la Y verdad vivir viajando. quiero o sea, a mí siempre me ha gustado todo el tema este de YouTube y de verdad que uno de mis mayores sueños es Es tener vivir un de eso. canal y vivir de hacer viajes. Y aparte, con eso de multimillonario, si no puedo ser millonario, quiero comprarle una casa a mi madre en la montaña. Ese es mi sueño principal, principal. Ojalá. Pregunta Medina Eri que cuando se enojan entre ustedes, ¿quién es el primero en hablar o pedir perdón? Ninguno. Y tampoco nos enfadamos, en verdad. Pocas veces nos Sí. enfadamos. Ha pasado años desde que no nos enfadamos. Chungo, chungo. Chungo flip. Allí hay preguntas. ¿Dónde? Solo ya está, ¿no? Sí. Ah, Sí, ya vale. está hecha. Sí. Comida aficionada. Comida favorita, ya lo hemos dicho, aficiones también. Si os quedarais atrapados en una isla desierta, ¿qué os llevaríais? Pregunta Tania María Payán Marchena. Si me quedo atrapado en una isla desierta, pues lo que lleve encima en ese momento. Porque si te quedas atrapado es que no estaba planeado. Vamos a responder la pregunta con la Vale, que ella vale, respondiera. ¿Qué os vale. llevaríais a una isla desierta? Hierba. Sí, a Yo ver, un mechero. hierba, No, mechero mechero. no. Mientras un fuego aún se puede hacer más o menos Mechero, con hilo. inteligencia. Hilo me llevaría. Vamos a poner tres cosas como mucho, ¿va? Navaja multiusos, Una siempre. navaja, sí, algo así. Siempre sirve. Sí, navaja, María y mechero. Yo navaja, Sí, mechero porque tú puedes y. tomar ahí un corazón de tombón o Y una algo. olla. O con las hojas Sí. también. ¿Sí? Yo navaja. Ollas se encuentran en ¿Qué las he dicho, islas tío? desiertas. Sí, lo haces con una roca, tío. Sí, ollas se Y. encuentran. Pero, ¿sabes? Bro. Más fácil, tío. Me trajo el palo, tío. Descríbanse con una frase. Inútil. No, una frase ha dicho, ¿no? Sí. Real hasta Inútil la de muerte. mierda.
Real hasta la muerte, baby. Ni puta idea, de verdad. Yo diría que sí, soy... No sabía qué decir. Siempre leal, nunca sapo. No sé, tío. Porque no traiciono a nadie, tío. Aún no he traicionado, debería. ¿Piensan seguir haciendo vídeos por mucho tiempo? Sí. Sí, la verdad, el plan es ese. Uh-huh. ¿Se consideran ARMYs? No. ¿Tienen algún favorito de BTS? Si BTS sí. hace un concierto en el país donde ustedes van, irían al concierto. Sí. A ver, por partes. ARMY no seremos nunca, seguramente. Porque somos de otro estilo de música. Aunque nos encanta gusta, BTS. Pero o sea, no nos vamos a volver fans nunca. Es como me encanta Bad Bunny, pero no soy fan de Bad Bunny. Yo me siento identificado ya con unos ciertos artistas y no creo que cambie. Favorito, mi vida es Suga, el de ellos es Eren. Y si hubiera un concierto en España y pudiéramos ir pagando lo que sea, iríamos seguro, seguro. De una. ¿Por qué me hacéis bullying? ¿De dónde saco los chistes malos? Increíblemente, aunque no lo parezca, algunos se me ocurren a mí, pocos, y la mayoría de YouTube o de Instagram. ¿Cuándo haréis alguna coreografía de BTS o de cualquier otro grupo de K-pop? Nunca. ¿Y por qué me hacéis bullying? Es que te lo ganas, ¿eh? Te lo ganas. Sí. Es mucho más inútil de lo que parece. ¿Cuál creen que es su mayor virtud? Ninguna. Lo pregunta Zulema, por cierto. Y la de antes la ha hecho Paula García. Da, alguno tendrá. No, es que no... Soy una persona muy básica. Ya, yo también, pero... No tengo ninguna virtud que destaque por la de... Diría que... Estoy bien equilibrado, más así por lo que me han dicho personas cercanas en su tiempo, quizás puedo... Influencio mucho en la vida de los otros y puedo, de cierta manera, motivarles. Depende de qué persona. Yo tengo algo sí, que es una virtud y a la vez es algo malo. Uh-huh. Que yo me contagio mucho de la... De COVID. De la vibra de la situación, no sé si me explico. En plan, no, por ejemplo, si estoy en un ambiente de trabajo bueno, yo trabajo. Pero claro, si estoy en un ambiente de trabajo malo, yo no hago una mierda. Pero es como en clase, tío. Si todo el mundo está hablando, es que se te quitan las ganas. Sí. A mí me pasa eso. Y entonces, cuando yo estoy en un ambiente bueno, yo doy el 100%. Y coño, en clase con este, con el Sera y el Arnau, lo tendrías hecho una entonces. Mierda. No hacíamos nada. Cielo mío. La mayoría de la clase, nosotros no estábamos allí. Y aún así no hacíamos una mierda. Bueno, no nos culpen a nosotros y ni siquiera estábamos en la clase. Pero es que en esa clase no se hacía una mierda. Ya. A ver, irían a un concierto, esto ya lo hemos dicho. ¿A qué países les gustaría viajar? Muchos. Unos Sahara. Algunos dos o tres favoritos. Así Sahara, que India y tal vez Nepal. ¿Tú? Yo quiero ir a Madagascar. No, 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 a mí me encanta Madagascar. Pero, sí, a Sri Lanka, pero tengo unas ganas tremendas. Y me gustaría descubrir todo Latinoamérica, pero bien. Yo primero quiero viajar a mi país bien, quiero viajar por mi país, eso es lo mejor. Aparte, pues yo qué sé, Uruguay, que la marihuana es legal. Ajá. y me encantaría viajar también a Tailandia y México y esas cosas. México y Colombia. Y Noruega. ¿Tenéis algún miedo o fobia? Yo tengo un miedo. Que, en plan, tengo miedo a ver morir a alguien de alguna caída o algo. Por ejemplo, cuando estoy en un sitio así con altura con alguien, tengo más miedo a que se caiga la otra persona que yo. Puto mentiroso, me empujaste de la montaña esa y te reíste. No te empujé, las cosas, no te empujé. Yo me estaba cayendo, no te, ¿vale? No. Estaba él adelante apoyado en un árbol y literalmente como que se, en plan, hizo así. Quita coño. Y yo le iba a coger la mano y hizo como el así, tierno, plan, ¿eh? ¿Sabes? El tierno. Y me caí y este cabrón riéndose. O sea, literal. Bueno, al principio se asustó. Sí, después, sí, yo cuando... estaba cagado. Porque, cuando vi que estaba bien me partí, pero de una manera pero bestial. Es que eso era la muerte prácticamente. Es que yo... lo veía. Kobe, ¿qué haces? Sí, Kobe, tío. Kobe, y Kobe. Tengo miedo a las lagartijas. Les tengo una fobia increíble. Dinosaurios pequeñitos. Y a las alturas. Muy llueve, tú. Sí, tío. Y a la altura le madre tengo mucho de Dios, miedo. Si yo tengo que ir a casa. Yo voy a tardar en mierda. Hostia, Kobe. ¿Qué he hecho, tío? Break dance, tío. ¿Cómo has llegado a poner el culo así? No sé. ¿Y tú? Yo lo he hecho. Vale, ¿tú? ¿Miedo? ¿Fobia? En plan, no sé. Yo miedo como tal no tengo. Lo que tengo respeto por diferentes cosas. Pero miedo a decir... No.
¿Qué aspiraciones tuvieron de chiquitos que a día de hoy siguen teniendo? Lo de ser un empresario multimillonario sigue en pie. No, yo nada, ya. Yo Yo chiquito ya nada. cuando era pequeño tenía la aspiración de poder cambiarle la vida a 100 niños. Muchos niños, ¿eh? Ya. Pero no sé, es algo, un sueño que tengo Pero aún. también puede ser malo eso, depende de cómo quieras No, hombre, cambiar para bien, pues la vida, ¿sabes? claro. Puede ser un hijo puta y cambiársela para mal. Pero, bro. No, a ver, cambiarla la vas a cambiar. Nos pregunta también, si estuvieran cara a cara con una persona racista, xenófoba y homófoba, Joder, tío, ¿sabes ¿qué le caminar? dirían para que entienda que su pensamiento de odio es No, erróneo? nah, cuando alguien es así es muy difícil Sí, ya de está. cambiar. O ¿Eh? No sea, haría ni diría nada. es imposible cambiarle de opinión. A menos que me diga algo a mí, le meto una hostia, pero si Lo no. único que puedes hacer es no que esas personas, esas ideas no te influyan a ti. Sí. Ya está, Joder, o tío, sea, ¿qué haces? cambiarle la opinión a un racista es muy difícil. Sí. Es como con las feministas ultras extremas. Por último. Nunca van a entrar en razón. Por último, ¿qué género de películas les gusta? A mí la comedia. Y el drama en plan. No, la comedia romántica, coño. Sí, a mí comedia romántica, terror y... Los thrillers psicológicos son una pasada también, Sí. tío. Ya está. Ah, eso todo. Ah, ¿ya están las preguntas? Sí, ya no hay más. Muy corto, ¿no? No, Sí. no creo. Vale, perfecto, está muy Creo que no me he bien. saltado ninguna. Si no, pues podéis. Tío. No, está muy bien, o Puto sea, muchas pedófilo. preguntas, está guay que nos conozcáis un poquito más, así. Bueno, los que están en live de IG o Twitch ya nos conocen mucho Sí. más. Y es un placer hablar con Seguidnos vosotros. para conocernos más. Que no cuesta Seguidnos en nada, no Twitch, sé por seguidnos en qué. Instagram, dadnos mucho apoyo para que sigamos comiendo pollo. Y nada, muchas gracias por vernos, espero que estéis Cuidad de bien. vuestra familia y cuidad de vuestro radio La Tiraera. Eso me lo Venga. has sacado de la manga, ¿eh? Qué mal te queda, Ya tío. ves, Muy tío. mal, muy mal. Muy No, mal, no no lo voy a sacar. Has dicho No. lo de ese, tío.